Transmitiendo desde San José, Costa Rica, MiTV, televisión clásica con valores positivos. MiTV, regresa Remington Steel, y sin faltar emergencia, y más caras familiares. MiTV te trae los programas que vos recuerdas. Y tal vez descubras programas que nunca vistes. MiTV. Descúbranos gratis en YouTube. MiTV. La mejor programación educativa. MiTV. Televisión clásica con valores positivos. MiTV. Sintonízanos en tu laptop. O conéctanos directamente a tu televisión. ¿Para qué pagar grandes recibos de cable cuando puedes recibir televisión gratis directamente a tu televisión? Con tan solo un cable de HDMI conectado a tu televisión digital. MiTV. Transmitimos gratis en YouTube. Si aún se toman de la mano. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ahora se encuentra solo. ¡Cómo avanza! ¡Equipo ganó! ¡Qué triunfo! ¡Juguemos otra vez, Titubos! ¿Qué les parece? ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Odio otra vez! ¡No me cuenten! ¡Siempre estamos jugando lo mismo! ¿Y qué otro juego existe, entonces? No lo sé. Pero de este ya hemos tenido suficiente. ¡Ay! ¡Lo siento, señor Topo! ¡Ay! Me pregunto si lo podría hacer otra vez. ¡Mira! Eso parece divertido. ¿Lo es? Déjame intentarlo. Mejor consigue un palo. ¡Ya lo tengo! ¡No! ¡Picos y cielos! ¡Parece que lo único que tuviera que hacer fuera reparar el puente! ¡Odio el puente! ¡Seguramente podría tener un nuevo desafío! ¡Ah, miren! ¿Qué están pitufando? ¡Jugando un nuevo juego! ¡Yo lo llamo golfear! ¿Qué dijo? Dijo golfear, pito, golfear o algo así. Realmente se ve divertido, pero podrían tener un mejor equipo. ¿Cómo qué? ¡Ya verás! ¡Pituf, inventaré algo en un momento! ¡Pituf y cielos! ¿Dónde está Genio? ¡Y caracoles! ¡Qué tiro! Ay, ¡hola, papá Pitufo! ¡Tontín! ¿Dónde están los pitufos? Se supone que Genio supervisaría la reparación del puente. ¡Ay, cielos! Todos están en el campo de golf, papá Pitufo. ¿En el campo de qué? ¡Uno, dos y tres y
¡Cuatro! ¿Qué es eso? Es una parte del juego. Y permítanme recordarles a todos ustedes que antes de empezar su recorrido de hoy deberán de estudiar mi invaluable guía Cómo jugar golf con éxito de Pitufo Filósofo. ¿Filósofo? ¡Hola, papá Pitufo! ¡Cielos! No puedo darte tiempo de juego hasta mañana por la mañana. Ahora estamos completos. Realmente estoy buscando a Genio. ¡Aquí estoy, papá Pitufo! ¿Te gusta nuestra casa deportiva? Muy bonita. Pero te has olvidado del puente, ¿no? ¡Cierto, el puente! Será lo primero que hagamos en la mañana. Bien, las aguas de primavera son cada vez más fuertes. ¡Ay, papá Pitufo, sube! ¡Te daré un paseo por el campo de golf! Así que tú también juegas este juego. ¡Ay, sí! ¡Es muy relajante! ¡Ey! ¡88! ¡89! ¡90! ¡Cielos! ¿A qué hora va a llegar Genio? ¡Sí! Si terminamos las reparaciones rápido, tal vez podamos jugar un poco antes de que se oculte el sol. ¡Miren, Pitufos! ¡Vean lo que hice! ¡Ay, qué pitufísimo está eso! Pero, ¿qué es? ¡Super pelotas! ¿Super pelotas? ¡Vengan, les mostraré! ¡Miren esto! Que hoy será mi día de suerte para atrapar pitufos, Azrael. ¡Puedo sentirlo! De cualquier momento tendré la oportunidad. ¿Qué? ¿De dónde vino esa pelota azul? ¡Ay! ¡Sígueme, Azrael! Cielos, ¿a dónde fueron? Si usamos esas pelotas, tendremos que hacer el campo de golf tan grande como el bosque entero. Sí, son demasiado buenas. Será mejor que regresemos al puente. Bueno, ya que estamos aquí, ¿por qué no damos una vuelta rápida? Pero papá Pitufo dijo... ¡Ay, vamos! Un pequeño juego no tomará mucho tiempo. Esos pitufos, Azrael. ¿Qué crees que estén haciendo? Quédate atrás, tontín, y verás lo que realmente es un buen golpe de golf. ¡Ay, cielos! Parece que caíste en un terreno difícil. ¿Has visto eso, Azrael? ¡Esos pitufos están tan obsesionados con ese juego tonto que no se acuerdan de mí! ¡Y vamos, Azrael! ¡Me ha llegado la buena suerte de la que te he hablado tanto antes! ¡Chis, pitufos! ¡Es el mejor juego que hemos tenido! ¡Sí, sí es cierto! ¡Cierto! ¡Ay, muerte! ¿Y bien, pitufitos? Será lo primero que hagamos en la mañana, papá Pitufo. ¡Lo prometemos! Bien, hagan lo que deben. Estos rápidos me tienen muy preocupado. ¡Esta es solo la primera de mis trampas, Azrael! Antes de que termine, este campo será una pesadilla de golfistas. Cuando tengamos los clavos, podremos empezar a arreglar el puente. ¡Ay, cielo! ¡Ya los tengo aquí! ¡Aquí está! ¡Fantástico! ¡Regresaré en un momento con más! ¡En un momento, eh! ¿Estás pitufando lo mismo que yo? ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí,
sorpresa! ¡Ahí está, Fortachón! ¿Qué, Pitufi, pasa, eh? ¡Ah! ¡Ay! Muy bien, Gruñón, puedes quitar la bandera. ¡Odio quitar la bandera! ¡Wow! ¡Bien, Pitufos! ¡Ya estamos listos para... ¡Oh, no! ¡No me digan que están allá otra vez! ¡Perfecto! ¡Es la mejor puntuación hasta hoy! ¡Ay, ay, ay, mi mano! ¡Lo hice en una hora, Pitufo, a la cacerola! ¡Oh, no! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Sostente, genio! ¡Fue buena idea venir a revisar el puente! ¡Ay, papá Pitufo! ¡Los otros pitufos fueron atrapados por Gargamel! ¡Tenemos que salvarlos ahora mismo! ¡Complicaciones, pitufas! ¡No podemos ir hacia allá con el puente roto! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Es una buena jugada, papá Pitufo, pero necesitaremos fuerza! Oh, he estado soñando con pitufos a la cacerola por semanas. Pronto estos pequeños bocadillos se convertirán en un delicioso manjar azul. ¡Ay, cielo! ¡Bien, papá Pitufo! 3 grados a la izquierda y no olvides mantener tu brazo recto. Creo que ya lo tengo, genio. ¡Papá Pitufo! ¡Por último, Azrael, prueba el sabor del cielo! ¿No? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Hay que salir de aquí! ¡Oh, no! ¡Mi casa se está marchando! ¡Regresa aquí! ¡Regresa, pequeño! ¡Ay, cómo odio a los pitufos! ¡Los atraparé! ¡Los atraparé aunque sea lo último que haga! Siento que nos hayamos obsesionado tanto con el golf, papá Pitufo. ¡Odio el golf, papá Pitufo! No hay nada de malo en divertirse con juegos, pitufitos, siempre y cuando no los distraiga de sus responsabilidades. Y hablando de responsabilidades, debo regresar a mi laboratorio. Muy bien, pitufos, es hora de construir el nuevo puente. ¿Y después podremos construir un nuevo campo de golf? No creo que papá Pitufo aprobará eso. Yo no estaría tan seguro de eso, genio. Me gustaría poder hacer 2 hoyos en uno. Estás viendo MeTV, televisión clásica con valores positivos. MeTV, la mejor programación educativa. MeTV, televisión clásica con valores positivos. MeTV, sintonízanos en tu laptop o conéctanos directamente a tu televisión. ¿Para qué pagar grandes recibos de cable cuando puedes recibir televisión gratis directamente a tu televisión con tan solo un cable de HDMI conectado a tu televisión digital? MeTV, transmitimos gratis en YouTube. La mejor programación para tus niños. MeTV, televisión clásica con valores positivos. MeTV, los programas que vos recuerdas. MeTV, descúbranos gratis en YouTube. MeTV, regresa Remington Steel.
y sin faltar emergencia. Y más caras familiares. MeTV te trae los programas que vos recuerdas. Y tal vez descubras programas que nunca vistes. MeTV. Descúbranos gratis en YouTube. No ahora, lindo. Papá está muy ocupado, ¿sí? Tal vez papito pueda jugar la próxima semana. Si no trabaja, papito no le pagan. Papito trabaja tanto que le pagan por hacerlo. ¿Y ahora? ¿Qué es eso? ¿Puedo comprar tu tiempo? No, no puedes. Para ti es gratis. Vamos. ¿En serio? Sí, claro que es en serio. Vamos a jugar a lo que quieras. Pásala, pásala, papi. Eso. Pásala. Invierta algo en su familia que les muestre cuánto valen. Invierta su tiempo. ¿Para qué es eso? Para mañana. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. He-Man y los amos del universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije: ¡por el poder de Grayskull! ¡Yo soy He-Man! Kringer se convierte en un felino superpoderoso. Y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Solo tres seres comparten este secreto. La reina Sorcerer, Man of Arms y Orco. Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor. Hoy presentamos un acto de desaparición. ¿Está listo, Skeletor? Ya he colocado tu activador en las cercanías de la montaña Crona. Crona es nada menos que el volcán más grande de toda Eternia. Cuando haga erupción lo va a destruir todo. Los fértiles campos, el palacio real, todo va a caer bajo mis pies. Y cuando semejante atrocidad milagrosa suceda, nos pondremos en camino hacia el castillo Grayskull. Observa. Jamás había sentido tanto calor. Elmas, el volcán está haciendo erupción. Tenemos que avisarle a la población. Allá arriba, es He-Man. Una erupción volcánica. Es hora de que este bebé vuelva a dormirse. Mira, He-Man ha sofocado al volcán. Qué lástima que no tenga tiempo de darme un buen baño de vapor. ¡Gracias, He-Man! ¡De nuevo, He-Man! ¡No
¡Ay! Es demasiado listo para nosotros, ¿no te parece, Skeletor? Lo será para ti, no para mí. Tengo un plan perfecto que lo acabará para siempre. ¿Y cuál es el plan? Lo haré con estos dos cascos muy especiales. Entraré al Palacio Real y tomaré al Príncipe Adam como prisionero. Gracias a mi casco nadie me verá porque seré invisible. Una vez que tenga al príncipe, He-Man no tardará en aparecer. Este lugar está en desorden. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste tu habitación? En mi país yo nunca limpiaba mi habitación. Pero aquí sí se limpian. Ay, odio hacer estos trabajos. Tardaré un año. Ah, mi vieja bolsa de trucos. Tal vez encuentre algo de magia para limpiar este desorden. ¿Qué es esto? ¡Ay, mi vieja varita mágica! ¿Cuáles eran las palabras apropiadas? Veamos. ¿Hoblins, hoblins, brujas tontas? ¿No eran esas? ¿Qué tal estas? ¿Arriba y abajo, en medio, varita mágica, haz que la habitación se limpie? Ay, bueno, intentémoslo, veamos. Varita de vidrio, limpia mi habitación y que quede tan bonita como una canción. ¡Así me gusta! Mi padre sí que sabe hacer las cosas, Adam. El zoológico real necesitaba vampiros lobo, así que inventó esto. ¿Un pulsador? ¿Qué hace? Pues que es un aparato que atrae todo aquello que vuela. ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Socorro! ¿Qué sucede? ¡Ay! ¡Ay! ¡Es Orco! ¡Ay! ¡Es mi vieja varita mágica! ¡Olvidé cómo detenerla! La magia de Orco lo hizo una vez más. ¡Mi espada no está! ¿Qué es lo que he hecho? ¡Esto es increíble! ¡Mi espada en verdad ha desaparecido! ¡Y todo por mi culpa! ¡Por favor, no se lo digas a Duncan! ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Solo era una espada. Además, Orco podrá hacer que aparezca. ¡No sé cómo hacer que aparezca! Tila, alerta a tus guardias. Encontramos rastros de Skeletor en el bosque. Debe andar por las cercanías. De inmediato. Adam, es hora de que aparezca He-Man. ¿Eh? ¿He-Man? Oh, sí, claro, lo haré. Pronto me convertiré en He-Man. Gracias por no decírselo, Adam. No fue nada, Orco, pero tenemos que encontrar la espada. Lo sé, sin ella no podrás. ¿Qué fue ese ruido? Sonó como si alguien acabara de entrar. ¿Y quién anda ahí? ¡Nada menos que un viejo amigo! ¡Skeletor! ¿Ay? ¿Cómo lograste entrar? De la misma forma en que vamos a salir. ¡Mira! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡No lo harás! Cuando puedas volver a moverte, príncipe, será para decirle a tu pueblo que le comuniquen a...